Catoira está máis cerca do que pensábamos. Quén dicía que levaba unha hora a Catoira, non? No? Cuidado, 11:41 minutos da noite. A que non sabedes quen veu. Ai, Dios. Eu non vim ainda, eh? Aplauso para Antonio de Catoira! Y bueno, que estou flipando, Antonio. Que tal viñache? Ben, fuite buscar un coche, viñache en taxi? Sí, ele a buscar. Bueno. Vamos a acabar o que xa empezamos, ¿no? Xojo dunha vez, ¿no? Venga, que entre vos catro, por favor, ven por aquí. Ven por aquí, Antonio. Bueno, Antonio, de Catoira, ¿no? Eres sí. A que te dedicas estudias, supoño, ¿no? Estudio, sí. ¿Qué estudias? Mantenimiento electromecánico. ¿Mamá? Sí. De toda la vida. ¿Tú qué estudias tú? Nada. Ah, bueno. Qué risa. Bueno, Antonio. Es mejor aquí, ¿no? Porque desde la casa es un lío, ¿no? Porque sí. Subías el volumen de televisión y... Eso he hecho una aposta. ¿Has hecho una televisión aposta? Sí. Vale. Un dos cuatro ten las gafas que ten siempre, que son de las gafas. Los otros tres no usan gafas. Espera un poco. Que aquí... Pero, perdona un poco. Tengo que ir aquí un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te chamas? Marcos. Marcos. ¿Qué parroquia estás levando, Marcos? Bueno, yo soy de Castro Rivero de Lea. ¿Castro Rivero de Lea? Concello de Castro de Rey. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Ven, que te estaba riendo, dije, igual pasó algo. ¿Quién leva las gafas suas de toda la vida y quién leva gafas que no son de él? De toda la vida, no, aunque tenía que cambiarlas. Dijo él. Ay, Antonio, te he hecho dos familiares la semana pasada. Venga, qué vergüenza. Cale, tú no hay que me interese mucho tu opinión total. ¿Tú qué te parece eso, dos familiares? Una vergüenza, no pueden decir eso. No pueden decir eso. A ver. Vamos a ver, Antonio. Vamos a ir descartando. Este chaval que se llama... Borja. Borja. ¿Cómo estás, Borja? Bien. Sí. ¿Tú crees que Borja, estas gafas son de él de toda la vida o que ya espuñamos los? Pues brilla moito, eso no creo que... Brilla moito las gafas, ¿no? Sí. Para ver mi lloro. ¿Tú crees que son de él o que no? Que no. Y que estoy pensando yo que no sé quién es de verdad, amor. Tenemos que decirlo oído aquí. Creo que sé quién es, pero... ¿Escoitaste algo? No. Ah. Vale, ya sé quién es. A cabeza no para. Engaña muy... ¿Cuántos años estás, Antonio? 18, fixe no son miércoles que me chamaste. 18, fixe... Estabas de cumpleaños cuando te chamamos. Sí. Ya estabas así tan arriba de alegría, por eso te... Por eso es el mismo volumen. Claro, que te notaba tan eufórico, señor. Estabas de cumpleaños. Hello. Vaya, ¿no? Sí. ¿Cómo celebraste? Pues joder, me he hecho un poquito. Bien. ¿Este rapaz, las gafas son de él o no? No. No son de las gafas, ¿no? ¿No? Tú dices que si hago yasquito así y ya estiro, no se va a enfadar. Pecho, si me da las gafas, agradezco, che. ¿Tú crees que son de él, sí o no? No. Vale, vale. ¿Son tuas? No. ¡No, no son de él, Barbe! Vamos por ahí. ¿Llamaste? Jesús. Jesús.
De onde eres, Jesús? De Roas. De Roas. De Roas. De Diel. Xa son de Roas? Non, sei Campeche. Roas é na provincia de... Lugo. Lugo, ao lado de... Sí, vamos. Escucho tranquilo, Sirel. Ao lado de... Dime. Samos. Sí, por aí. O norte de Samos. Estas gafas son del ou non? Tú a que te dedicas? Para ver un pouco a pinta por as gafas. Eu son abogado. Eres abogado. Hay un deporte ahora de moda que vacilar al presentador del Land Rover. Muy bien. Señoría, dime alguna palabra en latín. ¿A qué crees que se dice? Bueno, ¿tú crees que las gafas son de él o no? De este abogado de Roas. No. No son de él. ¿Crees que no son de las gafas? No. ¿Que no le pegan o por qué? Porque aquí está muy serio. ¿Quién está muy serio? Lo casco amarillo. ¿Pasó algo? No. Desde que vine a vez anterior non pasou nada, non? Sí, nada, nada. Todo igual. Que dice, Antonio, que estás moi trincado, moi serio. No, o normal. Normal, normal. Estás ben, non? Ben, ben. Este aquí é a funda das gafas, non? No. Dices que non son dele. Dís que no. ¿Son túas as gafas? No. No, moi bien, non son del. Pero... Como te chamas? Alejandro. Pero... Estamos entre Alejandro e... Perdón, era o teu nome? Marcos. Marcos. Estamos entre Marcos e Alejandro. Pero, atención. Alejandro, por favor. ¿Podes quitar o casco? Vamos facer un primeiro plano de Alejandro para ver se as gafas lle pegan ca súa... Como ves a Alejandro? Alejandro, a que te de onde eres? De Cospeito. De Cospeito. E dedicaste? Agricultura. Marcos dedicaba hasta... Un pouco de todo. Esa gustou, ¿eh? A que te dedicas un pouco de todo. Buen hombre. Un dos dous... Leva as gafas del. O outro puñémoslle as nosas, é de mentira. Marcos, Alejandro. Alejandro, Marcos. Cuidado, Antonio. Xogaste todo o teu prestigio aquí. O prestigio... O prestigio... Prestigio, que che queda, vamos. Alejandro ou Marcos? Cal están ou cal non? É que me fixo un lío. Como? Cal ten as súas gafas ou cal non? Quen, quen? Quen? Ten as súas gafas ou cal non? Quen as ten? El. Quen ten as gafas de quen? As súas! A ver, cal ten as súas gafas ou cal non? Ah, vale. No, cada un ten as súas... Eles ten gafas os dous, pero hai unhas gafas que son del mismo... Pois eso. E as outras gafas puñamos as nosas do outro. Quén é o que as ten? El, o Marcos. Marcos que ten? As súas. E Alejandro? As que lle deixaron. Tú dís que é Marcos o que... Sí. O que ten usa gafas, non? Que Alejandro non son esas gafas del, non? A ver, quitás a ver que sin gafas, Alejandro, a ver que tal. Notas melloría ou...? Pior. Non. A veces a xente que usa gafas, cando as quita, se lle nota, non? Por si teñen miopía ou... Porque fan así os ollos, sabes? Como intentando enfocar, así. Exactamente. Exactamente. Bueno, xa está.
Marcos, dices que Marcos, ¿no? Las gafas son de Marcos, muy bien. Vamos a la. Marcos, pregunta va a ser muy sencilla. La pregunta es, ¿esas gafas que te has puestas son tuas? ¿Sí o no? Sí, soy mío. ¡Sí! Para vos. Gracias, gracias. Costó, ¿eh? Una semana. Semana pasada, llamar por teléfono, pagarte un taxi. ¿Qué querés de premio? No sé. Con vir aquí otra vez, yo me chejo. Que ahora ya viñeche, entonces también es tontería que viene esa semana que ven. Pues cualquier cosa que se te ocurra. Todo, pide, ¿qué quieres tú? Por pedir... Ojalá. ¿Qué dijeron por ahí? Un millón de euros. O algo menos, quizás. ¿Tú queres vir a semana que ven a un programa, a ver o programa? Sí. Y podes vir que a tropa esta xa e facedos un sketch todo xunto xa, directamente. Ay, porque... si caes... Oye, moitas gracias a ti por vir, por aguantar os vaciles e vacilarme a min, que é o máis sano que hai vacilarme a min. Gracias a este estor por vacilarme. Aplauso para todos. Gracias, Antonio. Gracias.